nada, nada, no es nada. Se me ha fijado un poco de reuma. ¿No te duele cuando paras? Nunca en caliente. Como la conciencia. Siempre duele después. Por cierto, ¿cuánto hace que no te confiesas? Vaya usted a saber. Pues, un hombre que entierra a otro en sagrado tiene que estar libre de pecado. ¿Sí? Pues entonces, búsquese a otro porque yo no le valgo. ¿Cómo que no vales? Ego te absolvo pecatis tuis in nomine patris et fili et spiritu santi. Amén. A trabajar. Pecados de los hombres, visto uno, vistos todos. Hasta Dios se aburre de nosotros. Torpezas de la carne, codicia de mujer ajena, envidias y mezquindades. ¿O es que has matado a alguien? Ni en la guerra. Pues en la guerra era tu deber. Cogí una pleuresía en las trincheras. Dios en su infinita sabiduría te la envió para salvarte la vida. Pues casi me mata. No blasfemes. Dios solo mata al que se lo merece. Los demás morimos de muerte natural. Perdone, padre. ¿Usted cree en Dios? No me busques las cosquillas. No me busques las cosquillas. ¿Tú crees en los padres que te engendraron? Nací en el hospicio, no los conocí. Haberles conocido no es razón suficiente para no creer en ellos. Lo mismo pasa con Dios. Y no lo olvides nunca. De todos los padres que en el mundo han sido, Dios es el número uno. ¿Qué te pasa, Lena? No te dejes abater, mantente serena. Tens de encontrar una salida para o teu dilema. Tú iluminas cualquier sala cuando entras en cena. Desde que es pequeña, Lena, única cosa que o teu pai te deu foi a vida. Y de repente estás no beco sem saída. Esquece o teu passado, o caminho é em frente. No há dúvidas, tú siempre foste diferente. No acreditas no que ves. Segue o teu caminho como és. A culpa no es tua. Sígueme, que hay que cobrar una cosa. ¿Dónde? ¿Ahí? ¿Eh? ¿Qué pasa? Que yo no entro. ¿Por qué? Porque trabajo ahí algunos fines de semana. Ah. ¿Así que eras tú? Ya hacía yo que me sonaba tu cara. No quiero que Esteban me vea contigo. Es mi amigo. ¿Amigo? No, déjate de hostias y baja del coche. Emilio, no me hagas esto. Y joder. Venga, coño. ¿Qué quieres? Elena. ¿Te gusta mi nueva adquisición? Hola, Esteban. A lo nuestro. ¿Dónde ves 6 meses? Mañana te pasas por la oficina de cachero con las escrituras. No me hagas tener que venir por ti. Cógelas. ¿Me has oído? ¿Qué es para hoy? No te hacía falta. Tú solo te podías haber arreglado. Claro que lo podía haber hecho yo solo. Pero a ti, si no te espabilo yo, no te espabilo a nadie. ¿Dónde vas? En este negocio no se puede tener la cabeza llena de pájaros. ¿Dices que será tu amigo? Si hoy te contaran que anda metido tu amigo. Amigo. En esto no hay amigos. Es más, en esta puta vida.
¿Qué es lo que tiene tanta gracia? Que te he comprado un regalo con mi dinero y no te das cuenta. Pero no te he dicho que no te bajes del camión. Si no me he bajado del camión, lo he comprado a domicilio. Mira. Además, si le levantas el pelo, salen las dos tetitas, no como esas que vienen planas. ¿A quién se parece? ¿Se parece a Alicia? Eso no se lo digas nunca a tu madre, ¿eh? Si no, vamos a tener que tirar a la sirenita. Yo no soy un chivato. Anda, vamos para Madrid. Cosas. Tengo la cabeza a punto de estallar. Eso no es de los tranquilizantes. Creo que me gustan los hombres. Y por eso te querías matar. Es que no sé cómo decírselo a mi mujer. Y además estoy a punto de meter en un lío a mi abogado. Antes de seguir así me quito la vida. Tú no te quitas nada. Todo es más fácil de lo que parece. Café doble, sin leche y sin azúcar. ¿No te pones nerviosa? Acuérdate, 16 y 4. ¿Qué significa? Cuento. A la gente que conozco que está casada y es feliz, a los que están juntos y no están enamorados, a los solteros felices, a los deprimidos y a los separados felices. ¿Y cuántos solteros felices has contado? ¿Felices? Pues hasta ahora ninguno. ¿Y a mí? ¿Dónde me has puesto? A ti se me ha olvidado contarte. ¿Pero tú eres feliz? Hombre, uno siempre espera que aparezca la mujer de su vida, ¿no? Si te pones a hablar, me pierdo. Tenemos trabajo.